Buenas costumbres. En inglés se titula Manners. Este libro está escrito por Ali Key y nos demuestra muchas cosas que a veces se nos olvida o recién las vamos a conocer. En la primera imagen vemos una niña que está sonriente, extiende su mano para saludar a su amigo. En la segunda imagen vemos que el amigo está serio, hasta enojado, y tiene sus manos escondidas porque no quiere saludar. En la tercera imagen tenemos a un niño que come. ¡Ay, comer es bueno! Pero hay formas, hay buenas costumbres para comer en la mesa, tratando de no ensuciar. En la cuarta imagen tenemos a una niña que está limpiándose la nariz y se le ha olvidado que debe de ir al baño o a un lugar privado para limpiarse con un papel. Entonces, cuando terminemos de leer cada episodio de este libro, veremos personajes como los dos pajaritos que están en la parte inferior. Uno le dice al otro, concluyendo, después de ver las imágenes y el tema, que no todas las personas tienen buenas costumbres. Por favor y gracias son palabras mágicas, porque nos ayudan a hacer amigos, a caer bien. Las costumbres, pues, las buenas costumbres, es acerca de sentimientos, porque nos hacen agradables, hacen que otros amigos quieran estar con nosotros, en la mesa, al momento de comer, o en un cumpleaños, o también incluso cuando estamos en la playa haciendo un castillo de arena, se necesitan las buenas costumbres. Y eso demuestra cuánto nos interesan los demás. Palabras mágicas no solo son por favor y gracias, también tenemos frases y palabras diversas como hola, por favor pase adelante, hola, ¿qué cuentas? Este libro va dedicado a su mamá, Stella Lagacos Liacouras. En este libro comenzamos a leer que las buenas costumbres algunas personas la tienen y otras no. Por ejemplo, esta niña se detuvo a escuchar al adulto y como se detuvo le dice la señora, ¡qué buena niña! Y ella agradece y dice gracias. Algunas personas no se detienen a escuchar. ¿Qué son las buenas costumbres? Las buenas costumbres es la forma como nos comportamos, cómo tratamos a otros, cómo nos hace ser agradables. Todas esas buenas acciones hacen que las personas quieran estar con nosotros. Con buenas costumbres tú eres educado, demuestras que eres considerado y pensador. Las buenas costumbres son palabras y acciones que demuestran que te interesan los demás. Los niños no lo saben, porque no pueden decir gracias o me gustaría mi juguete, por favor, tengo sueño, tengo hambre. Los niños, a medida que crecen, estos bebés aprenden de los demás. Entonces, más nos vale aprender nosotros para poderles enseñar a ellos. Y dice el pajarito, ahora ya lo sabes. ¿Qué clase de expresiones podemos utilizar para ser agradables, para saludar? Por ejemplo, ¿qué cuentas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Buenos días, señora Lambers. Hola, por favor, pase adelante. Por favor, siéntese. ¿Te gustaría una bebida? Fue un placer conocerte. Adiós. Fue agradable verte de nuevo. Adiós. Adiós, te veo mañana. Y por supuesto, la tortuguita dice, eso es ser agradable. ¿Qué es lo que sabe Elena? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se expresa y veremos si sabe de buenas costumbres. Por favor, ¿puedo lamer los residuos de este recipiente? Prometo comer
toda mi cena. ¿Y qué dicen los pajaritos? La palabra por favor llega a muchas cosas. Nos lleva a lograr cosas importantes. Yo creo que con eso, dice el otro pajarito, Elena va a lograr hasta una galleta de más. Esto continuará.